El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, nada más. ¿Y eso? ¿Le duele la cabeza? No, al contrario, me duelen los pies. ¿Los pies? ¿Y a qué achaca usted eso? No sé, pero anoche dormí con el aire acondicionado de mi cuarto demasiado frío. Quizá fuera que saqué los pies fuera de la frazada, porque cuando amanecí tenía los pies helados. No me diga, ¿de verdad que tenía usted los pies helados? Sí, eso es grave. Bueno, eso depende. ¿Cómo que depende? Sí, los tenía helados de mamey, de guanábana o de mantecado. Póngase dos paleticas de multa por esa pregunta. Pero oígame, señor juez, yo estoy tratando de ayudarlo a remediar sus padecimientos. Usted no puede ayudarme en nada porque no es médico. Lo que yo tengo que hacer es ir a un especialista. ¿Y a qué especialista piensa ir usted, doctor? Pues como se trata de los pies, supongo que tendré que ir a un pediatra. Usted ve cómo usted necesita mi ayuda, señor juez. Un pediatra es un especialista en niños. ¿Y a quién tengo que ir a ver entonces? Bueno, está claro. Lo que le duele a usted no son las patas. Sí, las patas. Entonces tiene que ir a un patólogo, doctor. ¿Verdad que...? Digo, venga acá. Eso de patólogo lo dice usted por las patas, ¿verdad? Claro, señor juez, ¿por qué va a ser? No, por nada, pero póngase un peso de multa por si acaso. Pero óigame, señor juez. No quiero protestas y no, a trabajar. No, para pa las multas. ¿Qué pasa? Que no gana por multa, ¿eh? Póngase 10 pesos. Oh, no, a ver, que a trabajar, que para eso le pagan. A ver qué caso tenemos hoy. Una estafa, señor juez. ¿A cuánto asciende esa estafa? A 99 pesos justos. ¿Quién es el estafador? Un bodeguero. Llámelo complicado en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. ¿Falta alguien por llamar, secretario? No, señor juez, ya está todo el mundo aquí. Ah, pues vamos a ver entonces. Según me informa mi secretario, el estafado es un bodeguero. De manera que usted no es, ¿verdad, Nananina? Oiga, señor juez, me extraña esa pregunta. ¿Usted me ha visto cara de bodeguero a mí o qué? Entonces quedan Tres Patines y Rudecindo. Pero Tres Patines seguro que es el acusado, ¿verdad? ¿Y en qué me lo conociste? En la cara de sinvergüenza que tiene. ¿Quién? ¿Usted? No me diga, yo tengo cara de sinvergüenza. Sí, señor. Pero cara nada más. ¿Cómo cara nada más? Sí, el resto del cuerpo lo tengo de persona decente, ¿no es decir eso? Eso quiere decir que lo mismo que se tiene la cara, se tiene el alma también. ¿De veras? Sí, señor. Entonces tú tienes alma de mango filipino. 100 pesos de multa por esa falta de respeto a la sala. Pero es que el asunto... Póngale 200, doctor, que se los merece. ¿Usted cree? Claro que sí, hombre. No hay derecho a decir que usted tiene cara de mango filipino. Porque no la tengo, ¿verdad? No, porque todo el mundo sabe que usted no es filipino, sino de Guantánamo. 200 pesos de multa. Gracias por ponerle a Tres Patines lo que le he pedido, doctor. No, si los 200 pesos son para usted. ¿Para mí? No, óigame, doctor. Silencio, le pongo 200 más. Qué sucio eres. Póngale 100 pesos más por el sucio ese. Y contésteme usted, Tres Patines, usted es el acusado, ¿no? Sí, pero el acusado injustamente, señor juez, porque hoy sí es verdad que tengo, óigame, la conciencia limpia, chico. ¿Limpia de qué, hombre? Si usted no tiene conciencia. ¿Cómo que no la tengo? No, señor, donde los demás tienen la conciencia, lo que usted tiene es una ganzúa. Hágame el favor, ¿usted está oyendo eso, señor juez? Sí, señor, lo estoy oyendo. ¿Y usted permite que me digan eso a mí? ¿Por qué no lo voy a permitir si es la verdad? ¿Qué cosa? ¿Eso es verdad? Claro que sí. Entonces está bien, ¿no? Yo creí que era una calumnia, está bien. Pues no es calumnia ninguna. Vamos a ver, Rudecindo, usted es el bodeguero estafado. Sí, señor, soy el bodeguero, el estafado y el asesino en ciernes. ¿Cómo el asesino en ciernes? Sí, porque un día de estos me va a terminar la paciencia, doctor. Y le voy a apretar el pescuezo a Tres Patines. Vamos, no me diga esa cosa, Rudecindo, que luego me da miedo y no puedo dormir por la noche. ¿A mí qué me importa eso, hombre? Usted no tiene ya hasta la coronilla, compadre. Me tiene usted loco y un día de esto fallece a mis manos. Está bien, haz lo que tú quieras, chico. Lo único que te voy a pedir es un favor. ¿Cuál? Que cuando tú veas que se te está acabando la paciencia, que se te pone una nube roja en los ojos y que sientes el impulso frenético de apretarme el pescuezo, me avise por teléfono primero, chico. ¿Y eso para qué? Hombre, para darme tiempo a que yo huiga, chico. ¿Qué es eso de huya, Tres Patines? Huiga, chico, huiga. Cojo. Te dice huya. ¿Cómo? Huya. No, no, perdóname. Huya es otra cosa. ¿Cómo que es otra cosa? Huya, el apodo que se le llama al carbón de piedra, chico. Eso es huya, con Y. Sí. Y yo digo huya, con Y. ¿Con qué, chico? Con Y. ¿Y aquí estamos nosotros hablando en griego o estamos hablando en español? En español, entonces, Tres Patines. ¿Qué te pasa a ti, chico? Pero da la casualidad de que la Y es española.
No me diga, ¿cambió de ciudadanía? No, señor. No cambió de ciudadanía. La Y es la letra que viene después de la X. Ah, vamos, es la letra que viene después de la X. Claro que sí. ¿Cuál es la X? Hágame usted el favor. Pero ¿será posible que usted no conozca las letras, Tres Patines? Bueno, chicos, todo no hay quien la conozca, porque son una cantidad grandísima que no hay quien la conozca. Pero chico, ¿cómo no va a haber quien la conozca, chico? Tres Patines, la conoce cualquier niño de 6 años. Yo no tengo 6 años, yo tengo mucho más de 6 años, chicos. Ave María, bendito Dios, no discuta más con ese analfabeto, doctor. ¿Qué fue lo que dijiste ahí recién? Analfabeto, adjetivo calificativo del idioma español que se deriva de analfabada. Oye al otro, ¿con qué de analfabada, no? Secretario. Dígame. ¿Eh? Póngale a Rudecindo un caldo gallego de multa por la explicación. Gracias, doctor. Me lo comeré con mucho gusto. No, lo que tiene que hacer no es comérselo, sino pagarlo. Comérmelo me lo como yo. Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa aquí, caballero? Esto es un juzgado, una fonda. Pero... quiera, porque para eso soy el juez. Y explíqueme, Rudecindo, dime, ¿qué le hizo dime. Tres Patines? Pues me estafó 99 pesos, doctor. No es verdad, perdónenme, Rudecindo, yo no estafé nada. Sí, señor, usted le estafó 99 pesos, que yo lo vi con estos propios ojos que sabe comer la tierra. Bueno, bueno, vamos a ver si aclaramos eso. Usted tiene una bodega, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor, una bodega muy buena y muy bien surtida, esa es la verdad, ¿no? Y conste que no lo digo porque yo esté delante. Ajá, ah, no. No, señor, no, lo mismo lo digo cuando yo esté detrás. Bueno, y venga acá, ¿dónde queda esa bodega? Donde yo la dejo. La dejo. Sí, señor, yo donde yo la dejo, ahí mismo pues se queda, de ahí no se mueve. Bueno, pero lo que yo le pregunto es, ¿dónde está situada? Ah, vamos, en la calle de Lamparilla. Pero hoy voy a ver si la mudo, ¿sabe usted? ¿Para dónde? Para Obra Pía y Campanario. No, Rudecindo, no. Para Obra Pía y Campanario no puede ser. ¿Y por qué, doctor? ¿Qué cosa hay en Obra Pía y Campanario? Nada. ¿Y si no hay nada, por qué no se puede poner ahí una bodega? Porque Obra Pía y Campanario no hacen esquina. Que yo no tengo interés en ponerla en una esquina. Me da igual que esté en medianía de cuadra. ¡Oray! Está bien, muchas entonces. Muchas gracias, doctor. De nada. Lo mismo que usted está siempre haciendo lo que hace con Rudecindo. Ella también está ahí para ver lo que usted... el abuso que usted comete. Eso ya está bueno. Ya tú sabes lo que es toda la vida. Y toda la vida, pero... ¿Y lo que usted está cometiendo con ese pobre español? Oiga, tampoco me proveeré tanto, hágame el favor. Vamos a ver, usted presenció la estafa. ¿Me vas a venir a ladrar aquí o qué? Nananina, explíqueme cómo fue la cosa. Bueno, la cosa fue, señor juez, que Tres Patines llegó a la bodega y le dijo a Rudecindo: de parte de mamita que le mande una lata de mermelada de 40 kilos y vuelto para un billete de 100. Ajá. Pero que se lo mande enseguida porque se tiene que ir para Pinar del Río. ¿Usted no dijo eso, Tres Patines? Sí, yo dije eso, sí. Yo lo dije, es verdad, está bien, pero eso usted se enteró. No, señor, eso me estafará Rudecindo. ¿Cómo que ella se enteró? ¿Cómo ella va a dar esos detalles si se ha enterado? Se lo dijo el otro, chico. Se lo dijo el otro. En la vida, mamita ha comido marmolada de esa, chico, en la vida. Mermelada. Mermelada. Y ya yo estoy viendo el robo clarito, clarito, clarito. Sí, pues trata de oscurecerlo porque me vas a desgraciar. No, lo voy a desgraciar. ¿Usted mandó ese vuelto con Tres Patines, Rudecindo? No, hombre, por Dios. ¿Cómo le voy a confiar tanto dinero a Tres Patines, doctor? Yo no puedo hacer eso. Claro que no, señor juez. Rudecindo es comebola, pero no tanto. Óigame, señora, eso de que yo soy comebola... No sea mal agradecido, que lo estoy defendiendo, hombre. Ah, bueno, ya. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó, señor juez, fue que a mí verdaderamente me sorprendió que la mamita de Tres Patines pidiera vuelto para un billete de a 100. Ajá. Porque en su casa no creo que hayan visto nunca 100 pesos juntos. Vamos, no hable bobería, compadre. No hable. Una vez mamita y yo llegamos a tener más de 5,000 pesos, chicos. ¿Eh? ¿Y qué hicieron con tanto dinero? Bueno, no pudimos hacer nada, ¿verdad, chico? ¿Y eso por qué? Porque en ese momento llegó la velocidad, cargó con mamita, conmigo, con los 5,000 pesos que teníamos hecho y con la maquinita esa en que estábamos haciendo de dinero. Que estábamos haciendo. ¿Te cogieron a ti también? No, señor, que se dice estábamos. Estaban fabricando moneda falsa. No. ¿Qué? No era moneda falsa. ¿Cómo que no era falsa? No, señor, era moneda de fantasía, chico. No me diga, era de fantasía. Claro, no hay brillante de fantasía y perla de fantasía. Sí. ¿Y por qué no puede haber billete de fantasía también? Tome nota de eso, secretario. Sí. Prosiga usted, Rudecindo. Pues, como le iba diciendo, benemérito y cayuco magistrado... Momentico. Póngale 20 pesos por el cayuco. Ese. Muchísimas gracias. A mí me sorprendió, doctor, que pidiesen cambio para un billete de a 100. Ajá. Pero luego pensé... Bueno, a lo mejor... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
No, quiero para darle parte a las palabras, ¿no? ¿Por qué no tose, Rulecito? A ver si laca la gaita esa de una vez. Continúe. ¿Qué pensó luego? Bueno, pero luego pensé, quiero decir yo. Sí. A lo mejor es que se han sacado una centena, un parlete, algo de eso. Claro que sí, porque una centena después de todo se la puede sacar cualquiera. ¿Qué cosa? ¿Una centena se la puede sacar cualquiera? Naturalmente, señor juez. ¿Y cómo yo no me la saco nunca? Porque usted es muy fatal, pero yo este año he cogido 4 centenas ya. ¿Y usted, Rudecindo? Bueno, doctor, yo en lo que va de año he cogido 5. ¿5 centenas? No, 5 catarros. Pero me puse vitamina C y ya llevo cerca de un mes sin coger ninguno. Bueno, pero yo le pregunto si cogió alguna centena. Ah, no, centena no cogí ninguna. Ah, vamos. Bueno, pero en fin, ¿qué hizo usted cuando Tres Patines le dijo lo del cambio? Pues lo que hice fue que abrí la caja, cogí 99 pesos con 60 centavos, que era el vuelto que me pedían para el billete de 100. Ajá. Se lo mandé a la mamita de Tres Patines junto con la lata de mermelada. ¿Con quién se la mandó? Con un dependiente de toda mi confianza, hijo. Un sobrino mío de paquete que me llegó de España en el Marqués de Comillas el otro día. Ah, ¿llegó en el Marqués de Comillas? Sí, señor, en tercera preferencia. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Pues que mi sobrino salió para allá con la lata de mermelada y el vuelto. Y al poco rato volvió con un sobre y me dijo, de parte de la memita de Tres Patines, que dentro de ese sobre está el billete de 100. Pero cuando yo abrí el sobre, doctor, oh decepción, lo que había dentro era un billete de 1. ¿Cómo de 1? Tres Patines no pidió vuelto para un billete de 100. Sí, señor, pero el billete era de a peso nada más. De manera que me estafaron 99, pero justo. ¿Y usted no le reclamó a la mamita de Tres Patines? ¿Cómo no, doctor? Yo me mandé para allá enseguida. Pero ya se había marchado para Pinar del Río. De modo que todo eso fue un truco de Tres Patines para estafarme ese dinero. Vaya, hombre, vaya. Muchísimas gracias, doctor. De ¿Por qué me da las gracias? ¿Por qué sí. Está bien, está bien. Y usted se sentirá muy tranquilo, muy satisfecho, después de lo que ha declarado Rudecindo, ¿no es así, caballero Tres Patines? Bueno, mientras tú no me condenes, yo me siento encantado de la vida, la verdad. ¡Ay, qué clase de cara, caballero! Entonces, ¿usted le parece bien eso de robarle 99 pesos a Rudecindo, verdad? Pero si yo no le robé nada, señora, no insista, eso fue que Rudecindo se equivocó en el vuelto. Ah, se equivocó. Sí, señor, porque lo que pasó fue que mamita quería ir a Pinar del Río. ¿A qué pueblo? ¿Al mismo Pinar? ¿Pinar del Río, provincia de Vuelta Abajo? No, espérese, Vuelta Abajo. Bueno, iba a Pinar del Río, pero al mismo Pinar del Río. ¿Sí? Al mismo Pinar del Río. Bueno, ¿o iba a algún pueblecito? Sí, no sé. ¿A qué pueblo? Esa zona de ahí. ¿Qué? ¿Pero qué lugar? Bueno, yo creo que era... Artemisa. ¿Eh? Guanajay, ¿a dónde? No, yo creo que era Piñales. ¿A quién? Piñales. Viñales. ¿Eh? Viñales, sí. Al Valle Viñales iba. Valle de Viñales, sí. ¿Viste ese? Es que hay una piedra que se caramba la gente y mira para abajo y ve la palma chiquitica y eso. ¿Pero ella iba a pasear o iba a hacer la... Iba de paseo, pero a ver si... ¿Oíste? ¿A qué iba? A visitar a unos parientes que tiene por allí. Pero estaba un poco escasa de dinero, la verdad. Ah, estaba escasa de dinero. Sí, entonces yo le dije, mima, te voy a mandar de la bodega de Rulecindo una lata de mermelada para el viaje. Sí. Aquí dentro de un sobre te dejo un billetico de a peso. Le dije yo, tú pagas la mermelada de ahí y te coges el vuelto. Entonces usted le regaló a su mamita el vuelto de 1 peso. Efectivamente, me alegro que te des cuenta, de 1 peso nomás. Y nadie tiene la culpa de que Rulecindo se equivocara y mandara más dinero del que debía mandar, chico. ¿Pero cómo que nadie tiene la culpa? ¿Usted no le dijo que mandara vuelto para un billete de 100? Sí, para un billete de 100. Ay, 1 peso es un billete de 100. De 100 centavos, aquí en Guatemala y en Aguada de Pasajeros y donde quiera que vaya. Ay, bendito Dios. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia. Calma, Rudecindo, que se le hará justicia. De manera, Tres Patines, que usted llegó a la bodega y pidió que mandase envuelto para un billete de 100, ¿no es eso? Sí, pero sin mala intención, sí. No la hubo. Eso lo hago yo siempre para darme importancia con la gente que está en la bodega. No, vamos, es para darse importancia nada más. Sí, chico, yo digo, mande vuelto para un billete de 100. Entonces toda la gente que está en el mostrador comiendo galletas de 100 pesos, mira al hombre que habló de los 100, ¿oíste? Que el bodeguero pregunta si el billete es de 100 pesos.
Pues entonces yo le aclaro honradamente, no, chicos, si ese tabú y pasa como una gracia. Pero si el bodeguero no pregunta nada, usted se coge el vuelto, ¿verdad? No, chico, yo no hago eso. ¿Cómo chico? Que no? No, chico, eso lo hace mamita y cuando va a salir de viaje nada más. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. La estafa se ve tan clara que no tiene discusión y no le rompo la cara porque tengo educación. Pero como usted es un pillo más malo que el comején, vaya a cumplir al castillo ese billete de hacienda. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Divinamente bien. Hoy me siento de lo mejor. ¿No le duele nada? Ni pescado frito. ¿Cómo dice? Digo que no me duele ni pescado frito. ¿Y el pescado frito le ha dolido a usted alguna vez? Póngase peso y medio de multa por preguntar boberías. Pero, señor juez... No proteste, le pongo peso y medio más. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿En qué consiste ese hurto? En un bodeguero que acusa a su dependiente de haberle vaciado la caja de su establecimiento. Entonces el perjudicado es un bodeguero. Sí, señor. Pues llámelo complicado en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el bodeguero perjudicado. Surtidor de usted, señor juez. ¿Cómo surtidor? Usted querrá decir servidor. También, pero dije surtidor de usted porque yo soy quien lo está surtiendo a usted de arroz, frijoles, manteca y demás comestibles de primera necesidad. ¿A mí? Sí, señor. Yo soy quien le vende los víveres a su señora. Ah, bueno, está bien entonces. Por cierto, doctor, que yo sé que el momento verdaderamente no es el más apropiado para eso, ¿no? Sí. Pero la verdad es que tenemos ahí una cuenticita pendiente que si a usted no le fuera molestia liquidarla... No, hombre, no es molestia ninguna. ¿Le parece bien ahora? Que estamos ahora empezando el mes. No, mejor vamos a dejarlo para cuando acabe. ¿Para cuando acabe el mes? No, para cuando acabe mi mujer con las existencias de su bodega. Ah, bueno, pues no se preocupe por eso, que no hay problema por eso. No hay problema, ¿verdad? No hay, ¿no? No, señor, no hay problema ni hay fiado, porque mañana mismo se los oprimo a comprar víveres a casa yuca. No trate así a los machantes, Rudecindo, que se le van a ir a otra bodega. Que se vayan, señora, por Dios. ¿Usted se imagina que a mí me regalan la mercancía o qué se cree? No le haga caso, chico, que eso es un arrebato que le dio Rudecindo ahora, señor, pero eso se le pasa. Dígale a su señora, señor, sí, que siga yendo a esa bodega que yo le fío a ella. Si usted me vuelve a poner un pie en esa bodega, cojo un cuchillo y lo obligo a tomarse dos botellas de cerveza. ¿Y eso es algún castigo? Sí, porque yo digo con botella y todo, ¿eh? Bueno, Rudecindo, pero entonces yo no voy a seguir colocado en la bodeguita esa. No, señor, está usted despedido. ¿A mí despedido yo sin formarme impediente ni nada? Bendito sea Dios, ¿pero qué expediente le voy a formar a un empleado que me roba, compadre? ¿Usted cree que yo puedo tener un dependiente así? Bueno, Rudecindo, no me coloque de dependiente entonces. Ah, vamos. Pero para no dejarme en la calle completamente desamparado por la sociedad y expuesto a caer en los abismos de la delincuencia, a un esfuercito y colócame de otra cosa, chico. ¿De qué lo voy a colocar? Hombre, colócame de cajero, vaya. ¿De cajero? ¿De cajero, señor juez? ¿Cuánto ponen por apretarle el pal pescuezo a uno hasta que saque la lengua? 30 años. No me lo puede dejar menos. No, señor, ese es el precio de tarifa. ¿Qué le vamos a hacer? No deje de avisarme cuando hay alguna rebaja. En eso no hay rebaja, Rudecindo. ¿Está usted nervioso? Un poco. Ya anda a apretarle el cuello. Déjemelo un día que lo voy a estrapallar. No, estrapallar, estrapallarlo en la calle. Aquí no puede ser en el juzgado. No te metas. Dígame, usted es el acusado, ¿no es eso? Sí, pero el acusado injustamente, porque hoy sí es verdad que yo no hice nada. Es así, pobrecito. Usted siempre es inocente, ¿verdad? Bueno, siempre. Yo no sé qué es lo que me pasa a mí, que cada vez que me pongo a trabajar honradamente, vengo a parar a juzgado yo. ¿Pero qué es lo que le va a pasar? ¿Que se roba usted el dinero de los demás y tiene que hacer? No, hombre, señora, no levante calumnia, que yo soy incapaz de robarme nada de nadie. Si yo tocara un dinero que no fuera mío, ese dinero me quemaría las manos. ¡Sí!
Óigame, ¿qué tiene ahí en la mano derecha usted? ¿La mano derecha, la manchita esta? Sí, ¿qué cosa es esa manchita? Es una quemadura. Ah, ¿con qué una quemadura? Sí, ¿no? Se me reventó la ampolla. ¿Sí? Bueno, Tres Patines, vamos al asunto. El caso es que usted trabajaba como dependiente en la bodega de Rudecindo, ¿no es eso? Sí, porque mamita me llamó y me dijo, Tres Patinitos, tienes que trabajar. ¿Qué me cuenta? Su mamita le dijo que tenía que trabajar. Sí, entonces yo le pregunté, ¿y eso por qué, mima? Ella me contestó, porque ya yo estoy vieja y no lo puedo hacer, de manera que ahora tiene que trabajar tú para que descanse yo. Ajá, ¿y qué? Nada, que yo le dije, no, mima, no te haga esa idea, que tú todavía estás fuerte y puedes seguir trabajando. Mejor descanso yo y sigue trabajando tú. Hágame el favor, usted le dijo eso a su mamita. Sí, la pobre, yo se lo dije para darle ánimo, ¿tú sabes? Y lo que son las cosas, caballero, tú puedes creer que mamita no tragó. No me diga, ¿de verdad que no tragó? No, chico, se me quedó mirando así, con los ojos abiertos, con mucho cariño, sí. ¿Oíste? Sí. Con el labio de abajo mordido. Y me dijo, pero soltó el labio para decirlo, ¿oíste? Sí. Me dijo, Tres Patinitos, no seas carretudo. Vete a buscar trabajo ahora mismo o te rompo un hueso. Vaya, hombre. Y eso lo dijo con mucho cariño, ¿verdad? Sí, con mucho cariño y con una estaca en la mano, óyeme. De manera que no tuve más remedio que a colocarme de peluquero. ¿Qué es eso de a colocarse, Tres Patines? A colocarme, chico, conjugación del verbo buscar trabajo y conseguirlo. Colocarse, Tres Patines. Le sobra una A. ¿Sobra una A? ¿Seguro que sobra? Sí, señor. Bueno, no la bote, guárdela por si acaso. All right. Pero dice usted que se colocó de peluquero. Sí, no, primero me coloqué de peluquero y barbero. Ajá. En un establecimiento que era mitad barbería para caballero y otra mitad peluquería para señora. Ajá. Y tú puedes creer, oye esto, que el dueño me votó. ¿Por qué lo votó? Nada, chico, por una bobería, chico, una equivocación sin importancia que la tiene cualquiera. ¿Qué equivocación fue esa? Nada, que al segundo día de estar trabajando llegó un matrimonio de una mujer y un hombre que era casado. Sí. Y me tocó atenderlo a mí, chico. Entonces yo senté a cada uno en un sillón, cogí la navaja de afeitar. ¿Eh? ¿La navaja de qué? De afeitar, chico, de afeitar la barba. Afeitar, Tres Patines, le falta una A. ¿Y yo no te dije que guardara la que sobraba ahorita? Sí. Bueno, ponla ahí, chico, y asunto concluido. All right. ¿Pero qué pasó con ese matrimonio? ¿Ya la pusiste? Sí, ya la puse. All right. Pues yo cogí la navaja de afeitar al marido. Ajá. Oíste, pero me equivoqué y en lugar de afeitar al marido, afeité a la mujer. No me diga. ¿Y entonces qué le hizo al marido? Le teñí el pelo de rubio. ¡No! ¡Ah, ah, ah! Cuando le estaba haciendo un peinado con cola de caballo, de su cola de caballo, sí, se va amarrado, ¿eh? ¿Así? Sí. Oye, el tipo se vio en el espejo y no quieras saber tú las cosas que me dijo. Me dijo muchas cosas. Bueno, no, muchas no, tú sabes. Poquitas, pero seleccionadas. Cosas y escogidas. Y tono brillante. Sí, tono brillante. Sí, sí. No, escogidas, ¿verdad? Sí, escogidas, de cada grupo, lo más selecto. Y ahí, traqueado. Sí. Yo le aguanté que me dijera lo que le diera la gana, porque el hombre tenía razón. Pero cuando me sonó la primera galleta, ahí fue cuando me tiré en el suelo. ¿Y se fajó usted con él? No me convenía, por eso era más grande que yo, chico. ¿En qué quedamos? ¿No dice usted que se tiró en el suelo? Sí, para que no me siguiera dando, chico. Ajá, oh, bueno, pero en fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, ilustre y violetero, señor juez. Póngale 10 pesos por la violetera esa. Continúe. Muchas gracias, doctor. Que yo tengo ahora, doctor, una bodeguita ahí en la avenida Novena del Reparto Almendares, ¿sabe usted? ¿Cómo se llama esa bodega? El Pelotero. ¿El Pelotero? ¿Por qué le puso ese nombre? Porque ya le he dicho que está en la Novena del Almendares. ¿Y qué más? No, nada más. Con ser pelotero basta. No, yo le pregunto que qué más pasó. Ah, pues que hará cuestión de 4 días y una semana, centímetro más o menos. Tres Patines se presentó en mi bodega diciéndome que se iba a portar bien, que quería trabajar y, en fin, que lo colocara de dependiente. Y como eso de que se iba a portar bien me lo juró por los tres angelitos de la azotea del centro gallego, y yo no podía poner en duda eso, joder, sin perjudicar la buena fama de que siempre hago para el techo de nuestro edificio social. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No tuve más remedio que colocarlo en mi bodega otra vez. Usted estaba delante cuando él me juró eso, ¿verdad, nananina? Señor, por cierto que yo estaba comprando unos garbanzos que usted me dijo que eran muy buenos y me salieron durísimos. ¿Durísimos? Hombre, caramba, me extraña eso. ¿Usted los ablandó con bicarbonato, como yo le recomendé? Sí, señor, los puse en remojo desde el día anterior con un puñado de bicarbonato en el agua. ¿En el agua? ¡Oh! Ya me parecía a mí, hombre. El bicarbonato no se echa en el agua, nananina. ¿Cómo que no? No, señora.
Para ablandar esos garbanzos hay que abrirles un agujerito en el centro a cada garbanzo y echarles bicarbonato dentro. Ahí está, sí, va a llevar relleno. Y si en vez de bicarbonato le mete potasa, óigame, mejor todavía. Bueno, ya lo sepa otra vez. Pues sí, señor juez, Tres Patines le dijo a Rudecido delante de mí que si le daba trabajo él se portaría bien. Porque era verdad, es que yo quiero ser bueno, pero óigame, lo que me pasa a mí es que yo no sé, chico, no tengo suerte, chico. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no tiene usted? Suerte, señora. ¿Suerte? ¿Y eso? ¿Le cambiaron el nombre a la vergüenza ahora? No, señora, no, la vergüenza usted sabe bien que es otra cosa, aparte que no tiene nada que ver con eso. Pero usted no la tiene tampoco, ¿verdad? Bueno, chico, te voy a decir que tenga mucha... All right, con eso me va. Pero es buena la poca que... All right. ¿Qué más? Sí, ya. ¿Qué más, Rudecindo? Bueno, pues que cuando Tres Patines me dijo eso, doctor, yo me conmoví. Sí. Porque aquí donde usted me ve, doctor... Yo tengo el corazón muy blandito. Te lo habrás sacochado, ¿no? Sí, es verdad que lo tiene blandito, sí. Ojalá que los garbanzos que me den de usted fueran tan blanditos como su corazón. Pero los garbanzos son piedras. Deje los garbanzos tranquilos, no, nena. No, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Por sí, qué? Ya eso pasó. Ya pasó. En fin, el corazón sí lo tiene blandito, ¿verdad? Sí, parece que te lo ablando con bicarbonato también, ¿no? No, señor. No lo ablando con nada. Lo tengo así de nacimiento. Bueno, Rudecindo, ¿y qué pasó? Bueno, porque yo coloqué a Tres Patines, no. En los primeros días, como yo estaba allí vigilándolo, no pasó nada. Pero ayer no me quedó más remedio que dejarlo solo en la bodega. ¿Y eso tuvo usted que salir? Sí, señor. Tuve que ir a la quinta a que me dieran radioterapia profunda en el dedo gordo del pie derecho, que lo tengo muy inflamado. ¿Qué le pasó en el dedo gordo? Bueno, hijo, que el otro día bajé de golpe el cierre metálico de la bodega, ¿no? Sin darme cuenta de que tenía el pie debajo. Y óigame, doctor, cuando ese cierre me cayó encima del dedo gordo, creí que me lo había matado. ¿Tan duro fue el golpe? ¡Ay, terrible, doctor! Gracias a que en la casa de socorros le hicieron la respiración artificial, que si no, no se salva. ¿Y tú estás seguro de lo que te cayó en el pie fue cierre metálico? ¿Y qué otra cosa iba a ser, hombre? ¿No sería un garbanzo, tú? No, hombre, no. ¡Hombre, no! ¿Qué va? Si llega a ser un garbanzo hay que cortarle el dedo, mira cómo la no, cosa. No, si le cae de mucha altura, sí, pero a lo mejor le cayó de 5 o 6 pulgadas nada más. Bueno, ya. ¿Ya estoy ilustrando? Pues no ilustre. Sepa la categoría. No ilustre de garbanzo, nada. Déjate estar. Póngale 10 pesos a ese señor. Y siga usted mismo. El caso fue que tuvo usted que salir, ¿no es eso? Pues sí, señor. Y cuando regresé, Tres Patines había desfalcado la caja. ¿Cuánto se llevó de ella? Todo lo que había, doctor. 24.75 que yo lo había contado antes de irme, por si acaso. ¿Y eso, Tres Patines? Bueno, nada, señor. Yo no hice más que lo que me mandó Rulecito. ¿Seguro? Sí, chico, seguro. Porque lo que pasó fue que Rulecito tuvo que ir a la quinta, ¿no? Eso ya me lo dijo. ¿Quién? Rudecindo. ¿Cuándo? Hace un momento cuando habló conmigo. ¿Cuándo habló contigo quién, chico? Rudecindo. Bueno, pero es que yo te estoy hablando de Rudecindo. Y Rudecindo también hablaba de él. ¿De quién? De Rudecindo, compadre. Entonces cuando tú hablaste con Rudecindo y Rudecindo te dijo que Rudecindo tuvo que ir a la quinta, Rudecindo estaba hablando de Rudecindo. 10 pesos de multa por llenarme el juzgado de Rudecindo. Ave María, chico. Y acábeme de decir qué pasó en la bodega. Bueno, lo que pasó fue que Rudecindo me dijo antes de irse, mucho cuidado con lo que haces. Sí. Trata a todo el mundo bien, no le fíes a nadie y a todo el que te pida algo, dale el peso completo que no quiero problemas. ¿Usted no me dijo eso? Bueno, eso sí, porque últimamente he tenido algunos problemas. ¿Qué problemas tuvo usted, Rudecindo? Nada, que si en esta libra de papa faltaban 2 onzas, que si en este litro de aceite faltaban 3 dedos, que si en esta libra de bacalao faltaban 14 espinas... No, majadería de la gente, que siempre está reclamando. Hacen bien, no tienen derecho a que se les dé el peso exacto. Sí, entonces... y por eso le hice esta recomendación a Tres Patines. Pero eso no tiene nada que ver con que se robase el dinero de la caja, doctor. Pero lo que me dijiste fue el que cuando... Ay, chicos, si ahora es que yo me vengo a dar cuenta... Todo ha sido una mala interpretación, señor. ¿Cómo una mala interpretación? Sí, oye esto. No, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? No, yo con usted. Ah, ¿y qué es eso de oye esto? Se me fue, ¿no? Se le fue, sí. Por ahí no, ponenme. Retráctese, yo. No, retráctese. ¿Pero carneo para cartera de atilación? No, que... ¿Que me retrate ahí? No, que se retracte. Ah, sí, bueno, no, yo estoy regular. A todo el que, oye, Rudecindo me dijo...
a todo el que te pida algo, darle el peso completo. Ajá. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué chico? Fue lo que pasó? Nada, que primero que vino fue un cieguecito. Sí, sí. Me pidió un centavito, por favor. Y entonces abrí la caja y le di un peso completo. ¿Qué cosa, hombre? ¿Le dio usted un peso en efectivo? Hombre, claro que sí. Luego vino una viejita, me pidió un níquel, la pobrecita, y yo le di otro peso completo. Bendito Dios, pero eso no fue lo que yo le dije, compadre. Sí, Rulecindo, tú me dijiste que a todo el que me pidiera algo le diera el peso completo. Yo seguí dando peso completo hasta que dejé la caja vacía, chico. ¡Mentira, señor juez! Tres Patines le dio este guano a su mamita, que yo lo vi. Ah, usted vio a la mamita de Tres Patines. Sí, que yo la amo bien, la conozco. Sí. ¿Y eso, Tres Patines? Bueno, eso fue que... ¿Qué? Yo vi que todo... Claro, claro, quiero las cosas claras. Primero llegó un individuo que pidió un bacalao entero y me buscó. No, siga. Pero no encontré la cabeza del bacalao. Sí. Siga, continúe. Y, bueno, entonces... Oíste, yo vi que todo el mundo se estaba llevando un coco de la bodega. Sí. Entonces llamé por teléfono a mamita para que cogiera su chance también. La no me diga, y la cosa empezó por un cieguito, ¿verdad? Sí, primero que llegó fue un cieguito, yo le di un peso. Y luego una viejita, ¿no es así? Sí, una viejita, le di otro peso. ¿Y esa viejita era su mamita? No, mamita llegó después vestida de corto y con escapín y pidiendo para un asilo infantil. ¿Y le dio usted otro peso? No, ¿para qué? Ya una vez le di todo lo que quedaba de la caja para no andar... Ah, sí, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Ese dinero que ayer a su mamita le dio lo tiene que devolver porque se lo mando yo. Y no vuelva a cometer otra fechoría igual o lo tendré que poner 10 años en un penal. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su reuma? Muy bien. Caramba, señor juez, me alegro mucho. ¿Qué cosa? ¿Usted se alegra de eso? Claro. ¿Me dice usted que sigue muy bien? No, el que sigo bien no soy yo. ¿Y quién es entonces? El reuma. Ah, no, entonces lo siento, señor juez, lo siento. ¿Qué lo siente? ¿Usted tiene reuma también? No. Entonces usted no lo siente, el que lo siente soy yo, que soy el que lo tengo. Bueno, señor juez, lo que yo quiero decir es que me da mucha tristeza eso de saber que usted tiene reuma. Ah, vamos, eso era lo que usted me quería decir, ¿verdad? Claro que sí. Póngase un peso de multa por guataca. Pero óigame, señor juez. No oigo nada. A ver qué caso tenemos hoy. Un billetero que viene acusado por dos personas. ¿Qué fue lo que hizo? Parece ser que engañó a una de ellas en la venta de unos billetes. Pues llame entonces lo complicado en ese billeticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver, ¿quién es el acusado? El acusado es Rudecindo. Oiga, ¿cómo va usted a decir que el acusado soy yo, hombre? El acusado es usted. No te molestes, Rudecindo, que ya perdiste, viejo, ya perdiste. ¿Cómo que ya perdió? Claro, señor, aquí no gana el que acusa primero. No, señor. Aquí gana el que tiene la razón. ¿Seguro? Segurísimo. Entonces no me conviene ese juego, Micho. ¿Cómo que no le conviene? No, mejor vamos a jugar, caballero, usted no ha jugado burro brincado nunca. ¿Qué burro ni qué brinco? ¿Usted es el acusado, sí o no? Sí, digo, espérate. ¿A ti te conviene que yo sea el acusado? A mí no me conviene ni me deja de convenir. Lo que tiene usted que hacer es contestar la verdad. ¿Qué cosa? ¿Lo que yo tengo que hacer es contestar la verdad? Sí, señor. ¿Y eso te conviene a ti? Eso sí. ¿Qué fatalidad tú puedes creer que a mí no? Ah, no. ¿Y eso por qué? Porque la única vez que fui a un juzgado y dije la verdad me pusieron 180 días. No me diga, ¿de verdad que le echaron 180 días? ¿A quién? ¿A quién va a ser, Tres Patines? ¿A usted? No. ¿Tú sabes cuándo me echaron a mí? ¿Cuánto? 180 días. ¿Y eso no es lo que digo yo? No, chico, no trate de tupirme. ¿Cuántos días dices tú que me echaron a mí? 180. ¿Y cuánto digo yo, chico? 180 también. ¿Y 180 y 180 cuántos son, chico? 360. Quítale a 360 los 180 que dices tú, ¿cuánto queda? 180. ¿Eso no fue lo que te dije yo? Sí. ¿Entonces qué tú quieres, que me metan más por gusto? Póngale a Tres Patines 180 centavos de multa, secretario. ¿180 centavos? ¿Y eso por qué, chico? Porque me da la gana. Ah, bueno. Usted viene siempre haciéndose el bobo para que yo le coja lástima, pero eso se va a terminar. ¿Qué cosa, chico? Eso de que usted venga haciéndose el bobo. ¿Y tú no vienes haciéndote el bobo también? No, señor. Yo nunca vengo haciéndome el bobo. Ah, ¿tú vienes bobo ya? Póngale 180 centavos más, secretario. Pero óyeme, viejo, ven acá. ¡Cállese la boca! María, bendito, así gana cualquiera. Fue ese dinero. Cállese. Ah, ¿no quiere que le ponga más dinero?
Póngale 10 días. Bien. Oh, María. ¿Qué? ¿No le gustó? Consígueme una Semana Santa, una cosa. ¿No le gustó? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Ah, bueno. Está equitativo, está bien. Dígame, Nananina, el acusado es Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor juez, aunque usted le parezca mentira, Tres Patines estafó otra vez al bobera este que está aquí. Por una cuestión de orden, Nananina, y sin que esto sea llevarle a usted la contraria. ¿El bobera ese soy yo? Claro que sí. ¿Y qué le pasó? ¿No quedamos que usted venía a defenderme a mí? Claro que sí, que yo vengo a defenderlo a usted. ¿Y para defenderme a mí empieza usted por llamarme bobera? Naturalmente, Rudecindo, porque para dejarse engañar como se dejó engañar usted hay que ser muy bobera, muy guanajo y muy comejaiba. ¿Usted no cree, señor juez? Hombre, desde luego que sí, pero todo eso lo dice usted para defenderme. Sí, Rudecindo, para defenderlo de verdad. Pues mire, no me defienda de verdad y atáqueme de mentira, que me es más negocio. Váyanse ya. No te metas en esto, que ahora estamos hablando nosotros. ¿Cómo no me voy a meter, secretario? Dígame. Póngale 100 pesos de multa. No le haga caso, secretario, hazme el favor. 100 pesos más. Hazle caso entonces, viejo, anda. Pero mañana mismo abro un juzgado particular para juzgar a mi caso yo mismo. Usted no puede abrir juzgado ninguno, Rudecindo. ¿Por qué, doctor? Porque la ley no se lo permite. Lo abro clandestino, chico. Para juzgar los casos míos nada más. Pues ni para los suyos, ni para ninguno. Usted tiene que venir aquí a que lo juzgue yo. Que tú eres un juez muy malo, viejo. Eres igualito a Canuto. ¿A qué Canuto? Al que cuanto más viejo se ponía más bruto. 500 pesos de multa. Está bien, chico, cógete todas mis cosas de una vez. ¿Todas sus cosas? Dios. ¿Cuántas cosas tiene usted? Yo ninguna. Por eso te digo que te las cojas todas, que si no, no te lo decía ni a Jarana. Mira, ¿pero cómo qué la cosa pasa? ¿Que van a respetar al juez o necesitan que le rompan las narices a uno? Bueno, si es a uno nada más, yo estoy conforme con eso, de acuerdo contigo. Siempre y cuando empiece por Rudecindo, ¿no? Pues no, señor. Cuando empiece voy a empezar por usted. ¿A qué? A romper narices. ¿Qué me dice? 180 centavos. Ay, chico, más. No se puede ni jugar contigo. Oye, viene erizado tú hoy. ¡Cállese la boca! Un momento, mi querido doctor. ¿Por qué a Tres Patines le pone usted centavos y en cambio a mí me pone usted pesos? Porque usted tiene más dinero que Tres Patines, Rudecindo. Bueno, pero es que si Tres Patines me sigue robando todos los días, ahorita va a tener él más dinero que yo. ¿Qué va, Rudecindo? ¿No lo creas, chico? ¿Cómo que no lo crees? No, porque tú no sabes lo cara que está la vida, chico. El dinero se va como agua, chico. Sí, pero es que usted me lo roba como agua también. No, a mí. No, ¿te van a callar, sí o no? Deja ver, yo te voy a arreglar eso. ¿Tú te vas a callar, Rudecindo? ¡No! Ponle 180 pesos ahí a este hombre. ¿Usted qué 180... se ha figurado, Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué se ha figurado usted? No, yo no me puedo... yo no puedo ponerle unos días ahí de cuando en cuando también. No, señor. No. Los 180 días se los pongo yo a usted. Pero oye, me... ¡Cállese la boca! La ha cogido conmigo este hombre, chico. Dígame, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Que ella no sabe nada, chico. ¡Sí sé! Lo que pasó, señor juez, fue que Tres Patines ahora se ha metido a billetero. No, se han metido billetero, no, que lo estudié yo, señora. Tres Patines, usted sí. Sí, ahí es Tres Patines así, a secas. ¿Cómo a secas? Sí, hoy me va a decir usted Tres Patines nada más, porque no me dice el sinvergüenza de Tres Patines, el bandolero de Tres Patines. Bueno, porque ya me duele las amígdalas de decírselo todos los días. Ah, bueno, pues dése unos toquecitos en la garganta con mercurio cromo. Mercurio cromo. Y haga unas instalaciones... ¿Unas qué? Instalaciones... ¿Instalación eléctrica? No, chicos, el buche de vapor caliente de eso. ¿Buche de vapor caliente? Sí, casi. Hazla para adentro, chicos. Inhalaciones. ¿Eh? Inhalaciones. Inhalaciones de los alambres de la luz. No, esas son las instalaciones. Sí. Antes de acostarse haga eso, señora. ¿Me entiendes? Para sí, que... Pero venga acá. ¿Será posible? No, ya lo veo que está. Usted está hoy imposible. Pero ¿será posible que usted quiera que le digan bandolero y sinvergüenza Tres Patines? Es que ya tengo la costumbre, chico. Y eso de Tres Patines a seca no me suena bien. Me da la impresión de que están hablando de un pariente mío. Entonces a usted nunca le ha molestado que le digan bandolero. Bueno, te voy a decir. Una vez cuando yo era pequeñito, que todavía yo iba a la escuela. ¿Se acuerda de eso? ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar, chico? ¡Años! ¿Sí? ¿Usted era chiquito? ¡Ah! Cuando usted usaba el sombrero aquel de plato con la cinta y una cosa que decía Cañonero Baire. Sí, era una gorra de marinero de plato con una cinta que caía. No era eso solo, tenía una florcita en la mano y unos botincitos. ¡Ey, botines! Y paraba en una silla. Sí. Y paraba en una silla. Paraba en una silla. ¿Qué año fue? Mariposa, tenía la mano, mariposa. Echa para atrás. Echa para atrás los files. ¿Cómo que echa para atrás los files? Bueno, mío hay retrato de aquella época. Sí. Ahora hay gente que todavía no se había inventado la fotografía.
No se han podido retratar, ¿eh? No se han podido retratar. Sí. ¿Otra gente? Bueno. Venía Mariporo, bien. Cállese. Cállese usted la... Me has hecho de reír. Mire, cállese la boca, que usted tiene un juicio ahí por un gollejazo que le han dado a usted ayer. Así que hágame el favor. Cuando yo era pequeño, iba a la escuela así. No siga. Si no le molesta, desde que iba a la escuela, ya yo sé a qué atenerme. Sí. Continúe usted, nena Nina. ¿Qué hizo Tres Patines? Que le vendió a Rudecindo 5 pedazos de billetes que salieron premiados en el último sorteo. Mira, a ver, qué dichoso soy yo. La verdad es que, oye, me hay que tener dicha. Y todavía Rudecindo se queja, caballero. ¿Cómo no me voy a quejar, compadre? Si cuando los vi en la lista y los fui a cobrar, me encontré con que esos pedazos eran de hace 6 meses. No me diga. ¿Sí? Le vendió 5 pedazos atrasados. Sí, señor. Y todavía dice que es dichoso. Porque es verdad que soy dichoso, señora. El que es fatalísimo es el hombre este, Rulecindo. ¿Qué cosa, hombre? Yo soy el fatal. Claro que eres fatal, Rulecindo, eres fatal. Yo te vendo 5 pedazos de billete. Tú los compras, me los pagas. Se celebra el sorteo, salen premiados. Y hasta ahí, en donde intervengo yo, todo es dicha y alegría. Ajá. Entonces, cuando ya yo salí de eso, tú lo vas a cobrar y resulta que no te lo quieren pagar. ¿Por qué, chico? Porque eres muy fatal, Rulecindo. Tú tienes que darte un baño de hamaca, chico. ¿De hamaca? ¿Cómo baño de hamaca? ¿Qué es eso? Baño de aldea seca. No, de albahaca. Albahaca, eso, chico. Hombre. Baño de albahaca. Sí, paz. Ya lo yo, Rudecindo. Qué bárbaro. Dice que usted tiene que darse un baño de albahaca. No, hombre, no, qué va. Lo que yo tengo que hacer es comprarme un bastón y darle a usted un baño de leña. Mira, te velo cuando tú entres a Prado por Neptuno y te doy un bollazo naranja por la oreja. Que caes boca debajo allí, para que lo sepa. Pónmele ahí a este. ¿Qué cosa? Pónmele a este. ¿Cuánto le voy a pedir? No va a ponerle nada. Secretario, nada. ¿Por qué, chico? ¿Por qué no? Adiós, chico. Bastante tiene el hombre con el bollazo. ¿Qué más usted quiere? ¿Cómo le va a dar? Dígame, Rudecindo, ¿usted no miró la fecha del billete cuando compró esos pedazos? No, señor, no. Tres Patines pasó pregonando el 9009 y el 14057. Sí. Y a mí, verdaderamente, doctor, el 9009 no me interesó, ¿no? Porque a mí no me gustan los elefantes. A mí tampoco, chico. Óyeme, el elefante es un animal que me cae antipático, chico, porque es demasiado grande, no sé. ¿Qué tiene que ver que sea grande? No, me da miedo, chico, yo no sé, porque a mí me asusta todos los animales que tengan un tamaño mayor que el de una persona, ¿no? Nunca han conseguido llevarme a ver a uno de esos. Entonces usted nunca ha visto una jirafa, supongamos. ¿Qué va, chico? Yo nunca he visto una jirafa, ni un elefante, ni nada de eso. ¿Qué estatura tiene usted, señor juez? ¿Poco más o menos? Yo, 6 pies 2 pulgadas. 6 pies, bueno, pues tú puedes creer que yo nunca he visto un animal más grande que tú. ¿Eh? Póngale otros 180 días a Tres Patines, secretario. No, chico, yo no digo que, óyeme, yo no he dicho que tú lo seas, que yo no he visto ninguno que tenga esa más de 6 pies de estatura. Bueno, que tiene por si acaso. Ah, bueno, rey. Dígame, Rudecindo, entonces no compró usted el 9009. No, pero en cambio me gustó el 14057 porque brevemente esos son los años que yo tengo. No me digas, chico, tú tienes 14057 años, chico. 14057 años no, 57 nada más. ¿57 y qué tú? 57 años, señor. ¿De qué? ¿De casado? No, hombre, no, de narices. No me digas, las narices tuyas son más jóvenes que el resto del cuerpo. Bendito sea Dios, doctor. ¿Pone usted orden aquí o lo pongo yo? No haga caso, Rudecindo. En fin, la cuestión fue que Tres Patines le vendió 5 pedacitos de billetes viejos, ¿no es eso? ¿Viejo de qué, chicos? Si esos pedacitos no eran viejos, chicos. ¿Cómo que no eran viejos? No, señora, no se mete lo que no le importa. Tenían 6 meses nada más, de manera que eran unos niñitos los billetes. ¿Pero qué niñitos ni que nada, hombre? ¡Eran viejos! ¡Claro que sí! Usted lo sabía, de manera que lo que hizo usted fue estafar a Rudecindo. Perdona que la contradiga, señora, pero ahí no hubo estafa ninguna. ¿Cómo no va a haber estafa, Tres Patines? Ahí está, oye el otro. ¿Qué oye el otro de qué? ¡Más respeto! Creí que había hablado Rudecindo. ¿Usted cree que no es un delito vender billetes atrasados? En este caso no, porque el mismo Rudecindo me los pidió así, chico. ¡Eso no es verdad, señor! ¡Sí es verdad! Hombre, dame acá el gollejo naranja. ¿Qué gollejo naranja? Lo que pasa es que tú tienes muy poca memoria y no te acuerdas, chico. No, señor, Rudecindo no tiene poca memoria. Usted es el que tiene muy poca vergüenza. Y tu Dios, pero todavía se va usted a poner ahora a elogiar a Tres Patines. ¿Y yo lo estoy elogiando acaso? Claro que sí.
¿Cómo le va a usted a decir que tiene poca vergüenza? Si está aprobado científicamente que no tiene ninguna, hombre. Ah, verdad, sí, palabra que se me fue sin querer eso. Pues tenga cuidado porque... Bueno, basta ya. Óigame, Tres Patines, no quiero condenarlo sin escuchar su defensa. De manera que dígame qué fue lo que pasó. No pasó nada, chico, que yo iba por la calle pregonando. El 9, el 9009, que suma 15. ¿Eh? El 9009, que suma 15. Momento. A llevar el 9. Espérese, ¿cómo que suma 15? ¿Tú me llamas para comprarme? No. El 9009 no son 2, 9 y 2, 0. Sí. Y 9 y 9 no son 18. Claro que sí, que son 18. ¿Y cómo usted decía que sumaban 15? Porque eso era lo que sumaba. ¿Quiénes? Los 2, 9. ¿Qué cosa? ¿Los 2, 9 sumaban 15? Sí, porque el 9 no es elefante. Sí, ¿qué? ¿Cómo y qué, chico? ¿Tú has visto algún elefante que sepa sumar, chico? Ah, vamos, lo que sumaban así eran los elefantes. Claro, chico, por eso eran 2, 9 y 2, 0. O sea, un 0 para cada elefante. ¿Y por qué un 0 para cada elefante? Porque esa fue la nota que le dieron en matemáticas. Bueno, está bien entonces. ¿Y qué más pasó? ¿Eh? ¿Qué más pasó? Nada, yo iba pregonando el 9009, 14.057. Y en eso Rulecín no me llamó. ¿Comprende? Yo me le acerqué y le dije, ¿qué desea, caballero? Porque a todos los que me van a comprar billetes, yo le llamo caballero. ¿Ah, sí? Sí, tú me compras un pedacito de billete y te digo caballero. Yo no le compro nada y a mí usted me tiene que decir caballero siempre. ¿Aunque no me compre billetes? Sí, señor. No, juega. Sí, señor. Oye, pues yo le pregunté a Rulecindo, ¿qué desea, caballero? Y él me contestó, 5 pedacitos del 57. Entonces yo le di los 5 pedacitos, él me lo pagó y asunto concluido. ¿Tuve alguna malicia, alguna estafa ahí? Usted me pregunta que si yo veo alguna estafa. Sí, chico, sé cívico, di la verdad, aunque perjudique a Rulecindo un día. ¿Cómo no vaya a haber una estafa ahí, Tres Patines? Esos billetes no eran de hace 6 meses. Sí, de hace 6 meses, pero él me lo pidió así. ¿Cómo, chico, que se los pidió así? Claro, chico, él no me pidió 5 pedazos del 57. Sí. Pues yo se lo di del 57. ¿El 14.057? No, del año 57, ¿sí? Chico, eso era lo que él pedía, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines, he observado que cuando usted se confunde, usted sale bien parado, pero el gallego se hunde. Y como usted es un maldito que nunca tiene razón, le pongo por su delito 30 días de prisión.